entonces se me ocurrió decirle a mi mamá que sería padrísimo que nos fuéramos de viaje los tres juntos. No me puedes decir que no, papá. Es muy importante para mí. Es muy buena idea, hijita, aunque no sé. Supongo que tú no puedes dejar la fábrica y tus otros pendientes por mucho tiempo, ¿verdad? Ah, así es. Papá, hazlo por mí. No puede ser tan malo. Esta es la oportunidad que todos queremos para estar juntos. ¿O no, papá? Para que nos conozcamos. Convivamos los tres. Pues sí. Bueno. Hola, Lina. Hola. ¿Molesto? No. ¿No? No. No, no molesta. Adelante, señor. Aquí estamos en familia decidiendo algunas cosas importantes. ¿No nos vas a presentar al señor? Aarón Zamora. Mucho gusto. El esposo de Lina. Ya, levántate, muévete. ¿Qué horas son estas de estar acostadote y echadote y dormidote? ¡Levántate! Para hacer algo de provecho por la humanidad, vámonos. Ay, espérame, tío, déjame dormir. Me pasé toda la noche trabajando. ¡No, hombre! Está bien, está bien. Ya sabía que de todos modos no me ibas a creer. Pues entre si son peras o son manzanas. De todas maneras tienes que levantarte para ir a las pláticas del consejo tutelar. Tu terapia. Ahí no puedes fallar, ¿eh? Porque si no, ellos te van a encerrar en serio. ¡Órale! ¡Órale! ¡Que se oiga el uñazo! ¡Que se te abra el talón de polvorón de tanto rozar el pavimento! ¡Muévele! Ay, Dios mío, ayúdame a que este chamaco aprenda a meterse en cintura. Y así, pues, poder dedicarme a mi vida. Creo que todavía estoy en edad de merecer. No se me vaya a ir el último tren. Ah, no, 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 no. Toco madera, no existo ni madera. Es nuestra hija. Ah, hola, Víctor Manuel. Ay, perdóname, se me había olvidado por completo que venías a buscarme. Ya conociste a todos, ¿verdad? ¿Eh? ¿Ya viste a Fernanda? Mira qué bonita, es mi sobrina. Bueno, pues con permiso, nos vamos. Hasta luego. Mucho gusto. Hasta luego, mucho gusto, es un placer. Perdón por la brusquedad. ¿Ese tipo es el padre de la hija de Lina? Sí. Pero tú me dijiste, ay, no, Gloria del... Por favor, Víctor Manuel, ahora no es momento de explicaciones. Ay, mira, todo ha sucedido tan repentinamente. Lina te hablará en cuanto pueda. Te lo prometo. Está bien. Dile que cuente conmigo. ¿Qué? Dile. Dile que la quiero. ¿Estás seguro? Por supuesto. Ya sé dónde es la casa en donde vive Daniel. Vamos a entrar y robamos todo lo que hay de valor. Es más, hasta podemos hacer las cosas de manera que la vieja crea que fue Daniel. ¿Cómo ven? Bien, ¿no? ¿Qué quiere? Vengo a ver a Daniel. ¿De parte de quién? Jerónimo. A ver, pase. Pase. Espérenlo aquí. Ahorita le aviso al joven Daniel que tiene visita, ¿eh? Mucho cuidado, está todo contado.
joven Daniel. Vino un muchacho a visitarlo. ¿Quién es? Jerónimo. Ojalá que su abuela no vea que yo lo dejé pasar, porque es capaz de sacarme las pestañas, pelito tras pelito, tras pelito, tras... Qué raro. ¿Qué haces aquí? Me mandaron de la pista de patinaje. Dice el entrenador que te necesita. Qué raro que te hayan mandado a ti de mensajero. Yo le pedí venir. Quiero que hagamos las paces. No tengo nada que hacer con alguien como tú. Bueno, está bien. Yo hice lo que pude. Dile al entrenador que... que no voy a poder seguir yendo. Como quieras. ¿Qué quería? Creo que me mintió. Dijo que lo mandó el entrenador del equipo de hockey. Pero no sé. No le creo nada. ¿A qué habrá venido realmente? Ay, y mira nada más. Se lo pensaba volar. Comió sopes, lo dejó lleno de grasa. Ve nada más. Qué Marisol. ¿Puedes salir un momento? Necesito hablar con Luisito a solas. ¿Qué pasa, papá? Luisito, tenemos que hablar de hombre a hombre. Mira, ya llegó el momento en que tienes que entender algunas cosas. Algunas cosas que pasan con nosotros, los adultos. Mira, tu mamá es una mujer maravillosa y ya verás que con el tiempo tú y ella se van a ver y van a compartir muchas cosas. ¿Tú ya no la quieres? No es eso, mijo. Bueno, sí es. Pero también se trata de lo que ella quiere. Mira, cuando dos personas grandes se deciden separar es porque el amor que los unía ya no existe, mijo. Y eso no es culpa de nadie. Es algo que sucede y ya. Y a tu mamá y a mí nos pasó eso. Y cuando una pareja no se ama, lo mejor es que ya no vivan juntos, mijo. Porque todo se puede volver un infierno, ¿entiendes? ¿Se van a divorciar? Sí, mijo. No quiero, papá. No quiero. Quiero que vuelvan a estar juntos. Mira, mijo. El amor es un sentimiento que no se puede controlar con la voluntad. Si yo pudiera cumplir tu deseo, lo haría con todo gusto, mijo. ¿Y sabes por qué? Porque eres lo que más quiero en la vida. Pero desgraciadamente está fuera de mí, mijito. Mira, lo único que puedo hacer por ahora es ayudarte a entender y que aceptes la realidad, mijito.
Patricia, por favor. Si lo que quieres es otra vez llorar y desangrarte delante de mí por ese tipo, ya no tengo ganas de escucharte. No, ya no quiero nada con eso. Hice todo lo posible por recuperarlo. Me humillé como nunca me imaginé que lo pudiera hacer por un hombre. Te quiero dar las gracias por haberme recibido estos días en tu casa. No tienes por qué agradecerme, nena. Para eso estamos las amigas. Pero no comprendo qué piensas hacer. ¿Vas a rentar un departamento para ti sola? No, yo no nací para vivir sola. Voy a regresar a mi casa. ¿Qué? Patricia, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Sí, claro. ¿Y por qué no? Son mis hijos, es mi esposo. Ay, por Dios, Patricia, ¿qué te hace pensar que Gonzalo te va a aceptar después de lo que hiciste? Luisito me extraña. Y sé muy bien cómo utilizar eso para volver a conquistar a Gonzalo. Él es capaz de cualquier cosa por sus hijos. Pero, mujer, acuérdate que Gonzalo ya tiene una nueva relación. Eso es lo de menos. Yo soy su esposa legítima. Señora Téllez, le acaban de dejar esto. Ah, gracias. Oye, Patricia, ¿por qué siempre haces las cosas con tanto egoísmo, Ay, vamos, Dinora. Lo único que quiero es volver a unir a mi familia. ¿Alguien puede tener algo en contra de eso? ¿Qué? Es una demanda por abandono de hogar. ¡Ay! Yo no encuentro nada. ¿La vas a encontrar poco a poco? ¿Eh? Ay, poquito a poquito, sí. Mira, ¿y ahora qué has sentado en lugar de jugar con las niñas, mijo? No quiero jugar. Se ha pasado toda la tarde ahí sentado. No quiere jugar a nada. A ver, mijo, ven. A ver, a ver. A ver, ¿qué pasa, mijo? Nada. ¿Me aburre jugar? ¡Ándale, Luisito! Tú escoges el juego que quieras. Órale, yo también juego con ustedes. No quiero, déjenme solo. Ay, lo único que necesita es un gispólogo. ¡Ándale, vente! Mira, ve. Está divertido. Papá, yo no quiero que se divorcien. Yo quiero a mi mamá. Niñas. Niñas, vayan a jugar al cuarto, por favor. ¡Ay, no! Por favor, ¿sí? Ah, bueno. Nomás porque somos tus amigas. Y espero que no hagan juegos. A ver, ven, mijo. Mañana. Solo por cuartos. Ándeles. Ay, Luisito, yo te comprendo. Sé que es muy difícil comprender lo que sucede entre los adultos, pero también sé que eres muy niño y te toca vivir un asunto muy doloroso. Pero te aseguro que es mejor para todos que tu mamá y yo nos divorciemos. Ay, en la vida no siempre es todo como uno quiere, ¿me entiendes, mijo? Si logras entender eso, vas a madurar mucho, mijo. Pero en mi escuela se van a burlar de mí. No creo, mijo. Mira, si platicas con tus amiguitos, vas a descubrir que no eres el único que tiene esta clase de problemas. Además, vas a ver que con el tiempo vas a ver a tu mamá y podrás hacer cosas muy padres con ella. Muy bien, niñas. Creo que ya estamos cerca de lo que busco. Ahora tenemos que dedicarnos a unir las diferentes partes de la rutina para lograr una armonía perfecta. Vanessa, definitivamente será Paola la que realice la parte difícil. Su técnica es mejor, pero tu función en la rutina es fundamental. Y sobre todo en la última parte. Está bien, Miguel. ¿Sucede algo? No. Bueno, en realidad sí. Tengo un poco de miedo que la gran rivalidad que tenemos no nos permita realizar todos los movimientos bien.
No creo que a Vanessa le guste que yo sea la que haga los ejercicios más difíciles. Bueno, así es el deporte. Además, si estamos trabajando tan duro, no es como para que una situación ajena como es la relación entre ustedes arruine todo. Así que las dos tendrán que entender la seriedad del compromiso que tomaron. Cálmate, Patricia. Así no vas a arreglar nada. Gonzalo hizo lo más lógico. Él quiso hacer las cosas por la buena, ¿no? Seguro que le urge divorciarse y no le quedó más remedio que demandarte por abandono de hogar. Lo que hizo es monstruoso. Nunca me imaginé que pudiera animarse a algo así. Pues te guste o no te guste, está en todo su derecho. Pero a ti te consta que yo estaba decidida a regresar a mi casa. Mira, lo que me consta y a ti también es que eso se te ocurrió como un acto de desesperación porque no te quedó de otra, Patricia, después de la forma en que te corrió Víctor Manuel de su casa. Pero eso no es cierto, no. Por favor, Patricia, no seas ridícula. ¿Acaso si estuvieras tranquila junto a Víctor Manuel en su casita, viviendo la gran pasión en todo su esplendor, se te hubiera ocurrido pensar en volver con Gonzalo? ¿Sabes qué? Tú no pareces mi amiga. Hablas como si me odiaras. Mira, déjame sola, ¿eh? Para tener amigos como tú, prefiero a mis enemigos. Como quieras, nena. Muy bien, salió bastante bien. Vamos a hacerlo de nuevo. ¿Qué pasó, Paola? Ay, perdón, Miguel, es que me distraje un momento. No puedes distraerte ni siquiera un segundo. Puedes tener un accidente muy grave. Bueno, está bien, perdón. De nuevo,